We'll be right back.
Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo streams, nuevo stream de jueves con algo diferente a lo que suele ser todos los días. Hoy voy a seguir con la serie que empecé hace 4 semanas de creación de un videojuego, una aventura gráfica con Bleakcoder Adventure Engine. Y bueno, hoy voy. No voy a avanzar en el juego, sino que voy a. Sino que voy a revisar una serie de notas que me han pasado. Que me ha pasado el. Que me ha pasado mi hermano, que es el creador del motor este. Una serie de notas de cómo hacer las cosas con el juego, porque me ha visto en las sesiones anteriores. Y bueno, hay una serie de cosas que hago de una manera que no es la forma más sencilla o mejor. Así que voy a ir revisando punto por punto todo y con el juego voy a ir aplicando esos consejos. Así que vamos al lío. Por aquí. Bueno, para el que no lo sepa, este es el motor, la aplicación para crear aventuras gráficas que estoy utilizando. Está hecho en Java, está en Flathub. O sea, te lo podéis instalar en cualquier distro Linux fácilmente. También está para Windows y está para descargar aquí en las releases. Supongo que en Mac también funciona. No tengo ni idea. Sí, debería funcionar en Mac también. Y bueno, con esto puedes crear aventuras gráficas de forma relativamente sencilla. De típico, tipo point and click. Y luego lo puedes exportar fácilmente a ejecutable o a aplicación Android utiliza libgdx, así que lo generado es compatible con todo lo que esto es compatible, que es multiplataforma. Windows, Linux, MacOS, Android e incluso el navegador. O sea, bastante flexible. Yo lo tengo aquí instalado como un Flatpak, así que lo tengo aquí en mi de este. Lo abro y abro mi jueguecito. Vale, pues nada, este es el juego y vamos a ver aquí las notas que tengo. Vale, por aquí. Esto que lo vea un poquito mejor. Demasiado grande. A ver, por aquí. 100%, venga. Muy bien, pues. ¡Hey! ¡Bay Pepe! ¡Welcome! ¿Qué tal? Bueno, ya tengo aquí mis notas. Y vamos con los consejos generales. Buenas, buenas. Bienvenido al streams.
Bueno, el primer consejo es una cosa que he ido aplicando, pero que no he aplicado en todo. Que no he aplicado en todo desde el principio. Lo he ido aplicando a posteriori, que es que es una buena práctica poner el cut mode al inicio y al fin de todas las sesiones. Por ejemplo, cuando empieza la escena, la primera escena del juego, aquí pongo un cut mode true y cuando termina un cut mode false. Esto lo que hace es que cuando empieza, pues no es interactivo, no puedo hacer nada hasta que no termina la sesión completa. ¿Esto está rolando o no? Vale. Entonces cuando empieza yo no puedo, o sea, puedo hacer clic, pero pasa los diálogos más rápido, pero no puedo moverme. Si yo quitara esto, pues cuando lanzo esto, yo puedo moverme y el nota sigue hablando. O sea, puedo cortar una sesión con otra y tal. Entonces, bueno, eso es una recomendación a hacer siempre. Siempre con todas las acciones. Por ejemplo, aquí cuando lo miras, por ejemplo, aquí no he puesto el cut mode, pero pues cuando lo hablas con él, aquí, por ejemplo, bueno, no sé si tengo aquí. Cuando hablo con la luz, por ejemplo, no tengo el cut mode. Entonces sería una buena práctica, pues añadirlo. Eso básico y un ejemplo, o sea, algo útil para todo. Si yo hablo con esto, lo he lanzado varias veces. Pues eso, para cada acción puedes aplicar el cut mode. Primer consejo. Vale, sencillo. Segundo, la gestión del inventario. Eso lo tengo por aquí. Y tuve algún problema, ¿no? He tenido algún problema con la gestión del inventario porque no sabía dónde poner las cosas. La recomendación es crear una escena de inventario con todos los objetos. De tal forma que estos objetos que tengo ya aquí, pues los pego aquí. Da igual dónde los ponga porque esta escena no va a ser jugable. Es solo como un contenedor de cosas, ¿no? Entonces, esto lo podría ya quitar de aquí.
Entonces, cuando coges esto, o sea, esto cuando hacías el lookat, aquí haces un pickup, pues ya coges la escena del inventario. Entonces puedes tener todos los objetos. Pues eso. Ese es el segundo truco. Meter los objetos del inventario, tenerlos en una escena aparte para cogerlos y tal. Y no tenerlos, o sea, los tiene agrupados y también los puede agrupar en un mismo atlas, que en realidad es lo que tengo yo hecho aquí. Esto es del mismo. Bueno, yo le estaba agrupando en por escena. Pero claro, los objetos del inventario los va a tener en el inventario en varias escenas. Así que mejor no asociarlo a una sola escena, ¿no? Siguiente consejo, siguiente truco. Tema de las animaciones de los personajes. Esto, los personajes tienen que tener una serie de animaciones definidas. ¿Dónde los tengo aquí? Por ejemplo, el fantasma. Tengo aquí la animación de, por ejemplo, esta es la de está quieto. Esta animación, el stand, pues tienes que definirte las imágenes, tienen que tener un nombre en concreto. Cuando tú luego esto lo importas con el Atlas, seleccionas la carpeta y seleccionas la carpeta que sea, son una serie de PNGs en esta carpeta, ¿no? Pues tienes que tener el stand para cuando está quieto, el talk para cuando habla. O sea, esta animación es obligatoria si el personaje habla. Si el personaje no habla, no necesita esta animación. Y el walk, pues lo mismo, si se mueve. Por ejemplo, este personaje, el policía este, no se mueve. Por lo tanto, yo aquí solo tengo el stand y el talk. También se puede ver, aquí hay una diferencia. Es que el fantasma tiene animación, o sea, hay 4 frames para cuando está quieto, que tiene el parpadeo, ¿no? Una animación muy simple. El policía, como no lo he animado, pues solo tiene una imagen y no tiene nada. Pues bueno, el nombre del fichero es lo mismo. Si tú pones stand, punto, y luego la dirección en la que está, lo guión bajo y lo numeras, pues esa es la animación que te va a crear. Luego ya lo puedes hacer en bucle o no, o lo que sea. Y puedes editar la animación
Aquí puedes editar la animación poniéndolo más rápido o más lento o qué. Pero eso, si el personaje habla, pues tienes que tener esto por narices. Si no, va a fallar y va a decir que no tiene, que no encuentra el asset. Siguiente. Vale, hay una forma, esto no lo sabía yo, y es que los nombres de las animaciones comunes, Stand, Talk y Walk, se pueden cambiar usando la acción Set Actor ATTR. En el verbo init de la escena podríamos poner los nombres de la animación, en el término animación nos sigue la nomenclatura estándar. Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí en el init? Por ejemplo, aquí yo podría hacer el set actor actr del poly. Ah, vale. Ah, vale. Stand. Ok. Entonces, en este caso, no necesito esto. Solo con una imagen puedo tener toda la animación. Y entonces yo podría actualizar el Atlas, que no sé cómo se llama. Se llama Poly. Si actualizo el Atlas de esto, ahora solo tiene una imagen, que es el stand. Y este talk lo puedo quitar. Y de hecho, como el fantasma tengo la misma animación para todo, porque no tiene boca, podría ser exactamente lo mismo. Entonces, si yo hablo con este hombre, ahí está, no tiene ningún problema. Ajá. Vale, pues una cosa que he aprendido nueva. Truquito. Podría simplificar eso, el fantasma. Ya que todas las animaciones son la misma, podría ser así. Aquí el fantasma se llama. Si yo no lo hago, o sea, si no lo meto en el init, el atributo este me va a petar cuando intente moverme. A mí me dice que no encuentra el talk. Pero claro, yo aquí añado el set actor. Vamos, de hecho, voy a copiar lo de la otra escena. Esto, copiar. Pegar. Y la escena es hacia la luz y el fantasmita y ahí está, ok. Y de hecho, el otro también.
Fantasma. Yolo. Que es este hombre, ¿verdad? Y que también le puedo quitar las animaciones. Ahí. Ok. Pues. Oh. Talk, right. El init, hace la luz, fantasma. Están walk y talk. Vale, tiene que ser stand.left, porque se llama .left, vale. Ok. Y este que animaciones tiene también, lo mismo. Aquí yo estaba copiando la misma animación tres veces en mis assets. Pero no hace falta. Si tú tienes la misma animación para andar que para mover. Animation desk not found. Talk.right. ¿Qué es por esto? Vale. Se mueve igual porque la... Uy. Aquí tenemos el problema de que no se me gira porque le he puesto la animación para todo stand.left. Entonces quizá no tengan que llevar el left. Vamos a ver. Correcto. Y yo puedo hablar con esto y tenemos la misma animación porque la... Como lo he hecho para simplificar, no tener... Es un fantasma para no tener animaciones, invoca para cuando hable que no cambie la animación y cuando te muevas tampoco tiene animación, pues solo tengo una animación y aquí se puede definir la misma animación para todo. Cosa bastante útil que no sabía y que he aprendido hoy. Otro truquito más. Y si nos vamos aquí, pues eso, lo mismo. Aquí se puede quitar esto, se puede quitar esto. Nos vamos aquí. Esta escena, esto me lo copio y lo pego por aquí. No. Lo pego por aquí. Y este tiene la animación y ya está. Y aquí también debería funcionar. También debería funcionar. ¿Vale? Este truquito bastante interesante. No lo había visto y estaba creando las animaciones así, copiando las imágenes en lugar de poniéndole el nombre. Siguiente truco.
También se puede indicar una animación diferente a la estándar para hablar a la hora de decir un texto usando la acción say. Podríamos usar esta acción para que algunas líneas las diga usando gestos. Otras rascándose, otras mirando al lado, etc. ¿Ah? Vamos a hacer una prueba. Ahora mismo tengo un fantasma que está quieto. Voy a crear una animación, algo sencillo. Voy a crear otra animación por aquí, en la que se mueva los brazos o algo, ¿no? No sé cómo puedo mover el brazo. A ver. Se me deforma muchísimo esto. Por ejemplo, que mueva un poquito el brazo, ¿no? Como son 4 frames, pues tampoco va a ser una animación fluida. Una animación muy fluida, que digamos, pero... Ahí tenemos otra animación, ¿no? Vamos a ver. Voy a quitarle a esto el borde. Y lo exporto todo. Exportar por separado. Vale, aquí tenemos esto. Voy a llamar esta animación vamos a llamarlo Tag 2. Le metemos un numerito, una cosa así. Vale, vamos a ver, si yo reimporto el Atlas, fantasma, select folder, characters, fantasma, open, ok. Muy bien, aquí yo puedo añadirle otra animación, Talk 2. Por ejemplo, ahí está. Por ejemplo, pongo esa animación. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando vea el cuerpo, por ejemplo.
Voy a añadir aquí el say. Como ponía aquí en el consejo, se puede cambiar la animación. Ah, aquí puedes poner talk 2. Ah, vale, en el say este le puedo poner aquí talk 2. A ver. Ahora me sale el fantasma muy pequeño, no sé si... No, está bien. Si yo hablo con este hombre, la animación es la normal. Si miro esto... Ah, Animation Desk Not Found Talk 2. Animations. Esto es más pequeño porque no lo he exportado al mismo tamaño. Esto está a 300... Y esto está a 471. No lo he exportado al mismo tamaño. A ver, voy a hacer un truquito. Convert menos scale. ¿Cuánto hemos dicho que tiene esto de ancho? 471, pues esto 471 por 721 talc 2 left 01. Va a quedar pixelati, pero bueno, me vale para la prueba. Aquí podría haber puesto, bueno, un poquito de bash scripting. Fantasma, la carpeta, el carácter, el fantasma, open. Ok, recargo esto. Ok. A ver que se recargue. Vale. Muy bien. Es talc 2. Si yo pulso aquí, dice player 6, talc 2. Left. No me vale, si aquí tengo una que se llama Talk 2. Ahí está. Utiliza la animación. La animación especial. Pues eso es otra cosa que se puede hacer cuando. Cuando el personaje dice algo, le puedes cambiar la animación. Para hacer cosas más avanzadas. No sé si aquí me lo cambia la dirección. No. Tienes que poner la dirección de la... Parece que las que no son estándar no te pillan left, right y tal. Vale. Siguiente consejo. Pulsando F1 se accede a la consola que muestra mensajes sobre el estado de la construcción y otros errores. También se puede ejecutar algunos comandos en la consola. Teclea G. Bueno, esto sí lo he mostrado, lo estaba viendo. Cuando sale algún error, tiene una consola
y aquí hay cosas para hacer. Que la verdad que no. Aparte de ver todo lo que está ejecutando por detrás. Ahí están todas las acciones que se ejecutan. Vale, pues eso es la consola. Más consejos. Al crear un actor se puede indicar varios atributos iniciales: visible, interactive, etc. Que luego se pueden cambiar durante el juego con el SetActorATTR. Esto es una cosa que estaba poniendo por aquí. Aquí lo puse visible y luego en la escena lo he puesto a falso. Entonces, en lugar de hacerlo aquí en la escena, podría hacerlo aquí por defecto. Que luego esto se hace aquí en... Claro, aquí es cuando hago el SetActorATTR visible true. Cuando le preguntas. Bueno, en lugar... Sí, se pueden cambiar los atributos. Y ahí está. Funcionar, funciona. Vale. Y más atributos que tienen. Pues, por ejemplo, esto sí lo he estado utilizando. El color. El color con un mismo, con una misma animación puede tener otro personaje. Siguiente. En la mayoría de las acciones, cuando tienes que seleccionar un actor, suele haber primero un combo para seleccionar la escena. Si dejamos la escena en blanco, usará la escena actual. Vale. Aquí, por ejemplo. Bueno, aquí no. Esto. Si aquí no pusiera escena, puedo usar la escena actual. Vale. Esto, por ejemplo, cuando haces el pickup, ¿no? Entiendo. Aquí el player go to target, sí. Esto. Aquí una escena, pues la escena es la que es. Si yo cojo la navaja, pues la cogerá de esta escena. Guay. Siguiente. El alfa se puede usar poniendo el color con tint al crear el actor usando el SetActorTTR. Hay que poner el tint a blanco y jugaremos con la transparencia que es lo mismo que el alfa. Vale, eso por ejemplo. En este caso, si yo aquí le pusiera el tint a blanco y le pongo un alfa aquí,
Pues tendría la nota este transparente, ¿no? Semitransparente. Vale, pues con el tint le puedes poner el alfa. Que luego hay una acción. Luego aquí hay una acción que es animación de alfa. Supongo que si al poli. Vale, le he puesto un alfa aquí. Si cuando comienza la escena, yo le pongo alfa anim. El poli alfa 1. ¿Qué pasa? Pues ahí está. Se anima a la. Como que aparece, ¿no? Vale, pues el alfa no te aparece aquí en la lista de atributos. Pero el alfa se puede poner aquí. Con el tint. El tint es para colorear un personaje. Más cosas. Todos los actores tienen una posición de referencia que es la posición relativa a la que irá el personaje cuando indica nuestro como tal que sea en GoTo. Posición. El editor aparece como una pequeña cruz azul al seleccionar el actor. Vale, la cruz es esta la posición de referencia, ¿verdad? Ah, esto lo puedo cambiar. Ah. Ah. Se puede mover. Ah. Vale. Entonces, si yo pongo esto aquí, cuando este... O sea, cuando... Digo el go to, no tengo que indicar el nada. No tengo que indicar la posición ni nada. Va a ir aquí. Ah, vale, más sencillo todo. Yo voy aquí. Ah, muy bien, claro. Entonces, claro. Cositas. Vale. Vale, pues eso es interesante, muy interesante. Esa crucecita no la había visto, no me había fijado. Y es importante. O sea, es muy útil. Muy, muy útil. Mira, aquí no tengo un good mode. Estaba poniendo la posición relativa al personaje y entonces eso es relativo a esa crucecita. Pero yo pongo la cruz aquí. Vale, genial. Estamos aprendiendo cositas interesantes hoy. Más cosas. En el editor casi todos los combos permiten escribir para localizar antes lo que estás buscando. Esto es en el diálogo de añadir una acción, ya que hay muchas acciones. También hay dos campos de texto en la pestaña de escena y actores que permiten filtrar todas las acciones de los actores. Vale, sí, eso es cuando aquí añade una acción, pues la acción es esto y puedes escribir aquí. 6 y te filtra. De ahí el ojo. Good. Zen.
leaf. Y la escena es lo mismo. Si tienes muchas escenas o si tienes muchos actores, pues escribe y te filtra. Útil. Siguiente. En la pestaña de Game Props, una de las opciones que se pueden poner es que los objetos del inventario solo permitan lookup y no pickup. Por defecto se pueden ejecutar los dos verbos como con los objetos. Ah, vale. Game Props. Single Action Inventory, ¿cómo es eso? Es que los objetos del inventario solo permitan lookup y no pickup. Supongo que es eso, ¿no? A ver. ¿Qué tengo aquí? Esto es lo que voy a coger. Vale. Vale, ya no tengo el problema de que pueda ser un pickup otra vez. Ah, vale. Vale, pues esta sesión también me estaba dando problemas porque intentaba coger la cartera cuando ya la tenía en el inventario. Si le daba con el botón derecho. Vale, esos son consejos generales. Seguimos con más consejos ahora relacionados a los ALDAS. Los ALDAS, ALDASES. Que los tengo aquí. Aquí tengo mis ALDAS. En realidad se pueden editar. Ah, pero editas el fichero en sí. Vale, pues los ALDAS estos son, bueno, al final es un PNG con una descripción, si vemos los ficheros en sí, o sea, una descripción de dónde están las cosas en la imagen. La imagen aquí, por ejemplo, hay dos imágenes, que es el fondo negro este, un fondo negro, y esta. Te las combina en una sola y luego te guarda un fichero donde te dice qué es cada cosa. Intenta optimizar el espacio. Aquí, por ejemplo, aquí están los objetos. Y los personajes. Bueno, te recorta las imágenes y te lo. Y es una forma, un formato de guardar este tipo de cosas con animaciones. O, pues en realidad no son animaciones, las animaciones son varias imágenes, pero son varias imágenes juntas y en una sola, y luego con el desplazamiento nada más ya lo tienes. Ya tienes la imagen en concreto que quieras recortar. Esto se hace así por eficiencia, porque con OpenGL es una textura y solo tiene una textura, y luego tú ya recortas a lo que necesites. Como norma, crear un ALDAS por escena con su objeto. Todas las imágenes de una escena que no se vayan a mover a otra escena, es conveniente que vayan en el mismo ALDAS junto al fondo de la misma.
Por ejemplo, el fondo de la escena, la puerta abierta y cerrada, los objetos que se muestran y se ocultan en esa escena, etc. Bueno, sí, lo he hecho. Es algo que estaba haciendo. Aquí tengo los personajes por separado. Porque en principio lo hice. Claro, todas las que no están actualizadas. Yo estaba metiendo los fondos en el mismo. Quizás eso no es eficiente. Estaba organizando los fondos en un atlas y luego los objetos de inventario y tal en otro. La recomendación es meter lo de la misma escena en el mismo atlas. ¿Por qué? Porque cuando cambias de escena se va a cargar en memoria el atlas diferente y no va a tener varios atlas. Si yo tengo todos los fondos, que es lo que yo estaba haciendo, si tengo todos los fondos en el mismo atlas, esté en la escena que esté, van a estar todos los fondos cargados en memoria, cosa que es mala idea. Así se optimiza. Las animaciones comunes de un personaje también deberían ir en un mismo atlas. Eso sí lo estaba haciendo así. El fantasma, pues esto es un atlas. No hay varios atlases ni nada. Es el mismo. Las animaciones especiales de los personajes deberían ir cada una en su propio atlas. Por ejemplo, ver las animaciones de escalar, de Robbie. Vale. Vale. Pues eso, animaciones especiales de, no sé, si en algún momento el fantasma brilla o se transforma o lo que sea, pues esas animaciones especiales, crear un atlas diferente para no tener las cargas en memoria. Entiendo que para no tenerlas siempre, ¿no? En todas las escenas. Al final la idea es optimizar y como los atlas estos son imágenes que van a estar cargadas en memoria, pues mientras menos tengas al mismo tiempo, mejor, si no la necesita. Por lo tanto, no juntar cosas que no tienen nada que ver, que es lo que yo he estado haciendo un poco. Los enlaces tienen ventaja a la hora de ahorrar espacio, eliminar los bordes transparentes. Si hay imágenes, solo almacena una, por lo que en una animación podemos repetir uno de los frames para jugar con el tiempo y no malgastar espacio. Muy bien. Pues eso, la organización. Más o menos así. Por cada personaje puedes tener una carpetita con el atlas, con los diferentes de estos para crear el atlas. Y por cada escena, pues podrías tener otro con los objetos y el fondo. Vale, siguiente tema. Sobre las walk zone, las zonas de caminar. Para definir por dónde se mueve el personaje, definimos una walk zone, que esto es un tipo de actor. Que lo he definido aquí, por ejemplo, y te puedes mover por todo esto. La walk zone, puedes poner todos los puntos que quieras. Si tú aquí haces doble clic, metes otro punto, entonces puedes modificarlo en polígono, que puedes modificar como quieras. Se pueden tener más de una walk zone en una misma escena. Por ejemplo, no sé si puedo eliminar puntos. Yo quito esto, me quita. Si yo quisiera tener una wall zone diferente para andar por aquí, puedo añadir otra wall zone que se llame fondo. Ok. Para andar por aquí, por ejemplo.
pero solo puede haber una Quarkson activa en cada momento. Y eso va en las propiedades de la escena. Vale. Entonces, claro, si yo quisiera cambiar la Quarkson activa, tendría que cambiar el atributo. Aquí, pues. Ah, no, hay una acción que es set Quarkson. Eso sería para cambiar la Quarkson. Por ejemplo, si te vas por aquí, pues apareces por aquí, ¿no? Ah, y para borrar vértices puede hacer con... pulsando la tecla control y haciendo doble clic sobre uno de los vértices se borra. Si tú haces doble clic sobre una línea, añades. Y si quieres borrar, haces control y doble clic. O sea que de hecho tengo esto rulando. Oh, ha petado todo. A ver si carga. Bueno. Y ya me queda la última sección de trucos, que son estados y propiedades. Vale, aquí está como estaba. Tanto los objetos como la escena pueden tener estados. Se pueden realizar acciones dependiendo del estado, usando la acción condicional ifActorAttr. Esto ya lo he hecho cuando coges la cartera, por ejemplo. Cuando te haces el pickup, lo que hago es que al actor cartera le pongo un estado. Le pongo el estado, que me invento yo el nombre del estado, que es en mano. Es como que ya lo he cogido. Y cuando la miro, solo si ya la he cogido, por lo tanto la tengo que mirar en el inventario, pues entonces la descompone en los dos objetos del inventario que tengo aquí, en la cartera sin la tarjeta y en la tarjeta. Entonces, bueno, pues eso. Puede usar esto para condicionales, para tener un estado de un objeto. Y eso se puede hacer por objetos y por escena también. Aquí if scene.attr. Pues eso. Y aquí puedes cambiar el estado de la escena. Quieres ponerle un estado diferente. O sea, para guardar un estado de, por ejemplo, en este caso, pues si quieres tener la puerta abierta, pues el estado puede ser con la puerta abierta o cerrada para gestionarlo. O en el objeto, o en el actor. A la hora de crear un verbo hay un campo para indicar un estado.
Si existen dos verbos con el mismo nombre, se ejecutará el verbo cuyo estado tenga el objeto o escena en el caso de que el verbo esté en la pestaña de la escena. Vale. Fuera, aquí un verbo propio de estos. Te inventas un verbo, un estado. Pues si hay varios verbos. Por ejemplo, abrir puerta, pues depende del estado de la escena, se ejecuta uno u otro. O sea, el estado te sirve para filtrar, o sea, se ejecutará esa acción si el estado, el verbo cuyo estado tenga el objeto o escena. Las propiedades se pueden usar para guardar estados globales del juego. Eso también lo estuve viendo el último día. Para cosas globales del juego, que tú quieras llevarte de una escena a otra. Entonces, en una acción, pues tú cambias una propiedad y luego puedes añadir acciones que es if property. O sea, puedes hacer condicionales. Para cuando te vas a otra escena, hablas con otra persona, entonces te añade una propiedad global y luego cuando vuelves a esta escena, pues como ya sabe una cosa nueva, pues puedes preguntarle al policía, por ejemplo, algo que antes no podías preguntarle porque no sabía esa, no tenía esa propiedad puesta. Se puede establecer una propiedad con la acción property. Y se puede establecer el estado de un actor usando la acción setState. Y se puede establecer el estado de una escena setScene_State. Pues nada, esos son todos los trucos que tenía. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Muchos consejitos. Otra cosa que puede ser trivial, pero no es esto. Con la ruedecita del ratón se escala el fondo. Puedes tener fondos que son más grandes que la escena y cuando andes, pues se irá girando, se irá moviendo el fondo, como aquí. No tienes que encuadrar el fondo con la escena. Y eso lo mismo para arriba y para abajo. Si tienes un fondo más grande, puedes moverte para arriba, para abajo y tal. Y con el ratón, si clicas con el botón del medio, puedes mover esto. Si yo hago zoom y clico con el botón del medio, puedo moverme por aquí. Y bueno, nada más, eso ha sido todo. Trucos y consejos sobre el editor Adventure Editor con el cual está hecho el Johnny Bonasera. Ah, mira, está para Nintendo y todo. Este motor, con este motor se ha hecho este juego, de hecho se ha desarrollado haciendo el juego. Así que, bueno, el que quiera jugar, el que quiera probarlo, creo que también está en Steam. No, ¿cómo es? Como en la página de Steam, aquí.
Aquí está también. Pues esta aventura gráfica está hecha con esto. Pues eso, está en Steam por ahí. Y de hecho hay varios episodios. Hay cuatro. Así que nada. Pues eso ha sido todo. Nos vemos el próximo día. Hasta luego.